Quieto. Puedes irte. Creí que me rendí a los ingleses. No a ti, Brooke. De haberlo sabido, me habría matado. Me alegro, entonces. Prefiero tenerte vivo. No estaba seguro de poder apresarte. ¿Quién sabe? Quizá te supervaloraba. Quizá el hombre a quien creía combatir en realidad no existe. Solo existe tu leyenda. Y no se puede combatir una leyenda. Es luchar contra un fantasma. Pero se ha terminado. Voy a hacer que te ahorquen en la Plaza Mayor de Sarawak. Así la gente irá a verte y dirá: ¿es este el famoso Sandokan? ¿El terrible tigre de Malasia? No era más que un rebelde y ha tenido el fin que merecía. Y contigo acabará tu leyenda. James Brooke, no podrás ahorcar a toda Malasia. Cualquier muchacho de cualquier aldea puede convertirse en otro Sandokan. De momento me basta con haber apresado a este Sandokan. Amigo mío, tu muerte quitará a los malayos el deseo de rebelarse, al menos por algún tiempo. Si crees en un dios, piensa en él en tu última hora. Ahora comprendo. Se ha rendido para salvarla a usted. Le debo mi victoria. Usted ha conseguido lo que yo nunca pude conseguir. Sin embargo, para salvar su reputación, Lady Mariana, la versión oficial será que fue usted raptada. Si lo que pretendía era humillarme, Sir James, lo ha conseguido. No me lo debe a mí, sino a quien ha querido llevarla por un camino lleno de sangre, muerte y destrucción. Yo también elegí ese camino, pero lo recorro solo. Lo elegí a sabiendas de lo mucho que renunciaba. Tal vez renunciaba a lo que usted nunca sería capaz de hacer. Amar y ser amado. Dentro de unas horas estaremos en Nahuatl. Haré que la escolten hasta la residencia de su tío. ¿Y Sandokan? Será ahorcado. Sabía perfectamente lo que le esperaba cuando decidió rendirse. Ha sido él quien ha elegido, no yo. Quiero verle por última vez. No puede negármelo. Está bien, daré órdenes para que la conduzcan junto a él. Sandokan. Te rendiste por mí. No debiste hacerlo. No debiste. Estás viva. Es lo único que importa. Yo te seguiré, ocurra lo que ocurra. Todavía no estamos perdidos. Tengo un plan. Escúchame. En mi anillo hay una droga. Es una droga que da un sueño idéntico a la muerte. Durante 3 horas, ni un minuto más, parecerá que el corazón está parado, que la sangre no circula, que el cuerpo es de hielo. No. Voy a tomarme esta droga. No. Consigue que me sepulten en el mar. No demasiado tarde porque me despertaría en el barco, ni demasiado pronto porque me ahogaría. No. Es la señal del cambio de la guardia. Dentro de 3 horas saldrá el sol y deben arrojarme al mar. Será el momento justo. Iré a buscarte donde estés. Nadie nos separará. No. Sandokan.
Llama al médico, pronto. Amor mío, ¿por qué lo has hecho? Abre los tipos. Demasiado tarde. Se ha dado muerte. Está muerto. Capitán, le agradezco que haya accedido a mi ruego. El hombre que muere en un barco tiene derecho a ser sepultado en el mar. No me dé las gracias por ello. Voy a hacerle otra súplica. Quiero velarlo hasta la salida del sol. No, Lady Mariana. El cuerpo de Sandokan será desembarcado en Sarawak y ahorcado en la Plaza Mayor. Pero ese hombre está muerto. Debe ser ahorcado igualmente. Ocúpese de todo y ordene que se dé a los marineros doble ración de ron. No. Prometí a Lady Mariana que sería sepultado en el mar. Usted ha sido puesto a mi disposición por el gobierno de su majestad y obedecerá mis órdenes. Tengo la impresión de que usted olvida que soy el comandante de esta nave. A bordo solo yo puedo dar órdenes. El cuerpo será sepultado en el mar. Y en mi barco, señor, no se da ron para celebrar la muerte de un hombre. Capitán, hay algo que usted no comprende. No se trata de la muerte de un hombre, sino del fin de todo aquello que representa. Por eso haré ahorcar el cadáver. Si yo hubiera podido acabar con la leyenda de Sandokan sin matarle, lo habría hecho. Ese cadáver debe ser ahorcado. De lo contrario, todo habrá sido inútil. No soy yo quien lo quiere. Es Inglaterra. ¿De qué Inglaterra habla, Sir James? Desde luego no de la mía. Mi Inglaterra es ley, orden, sacrificio, pero también dignidad y respeto por el hombre, aunque sea enemigo. Eso es lo que me han enseñado. Con esos principios, ¿cree que es posible crear un imperio? Escúcheme. Si la población indígena no ve el cadáver del tigre de Malasia, no creerá nunca en su muerte y la leyenda continuará. Lo siento mucho, pero ya he dado mi palabra a Lady Mariana. Bien, por esta vez, su Inglaterra vence. Tomás, se lo ruego. ¡Presente! ¡Armas! ¡Fuego! ¡Al mar!
Señor Yáñez, allí veo algo que se mueve. Timón a estribor, vamos a averiguar qué es. Es un hombre, señor Yáñez. ¿Vivo? Seguro que sí. Nada con todas sus fuerzas. ¿Le conoces? No, no se le ve la cara, pero es un hombre muy robusto. Veremos si sale entero con los tiburones que hay por aquí. Déjame eso. ¿Pero sí es? Sí, es Sandokan. Vamos a buscarlo. ¡Aferrad las velas! ¡Vamos, rápido! ¿Qué pasa? Vamos a buscar a Sandokan. En mi país, querido hermano, a eso le llamamos suerte. ¡Todo a estribor! ¡Todo a estribor! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Y esta es la famosa cortesía china? ¿La expresión de una civilización milenaria? ¿De una cultura que se vanagloria de ser la más antigua del mundo? Yo digo que es una afrenta, una indignidad, la negación de un principio sagrado que practican hasta las más salvajes tribus africanas, la hospitalidad. Animal, tú no sabes quién soy yo. Soy Lord Anthony Welker. ¿Qué has dicho que es esto? Roast beef inglés, señor. ¿Y cómo te atreves a servir el pésimo roast beef inglés a un escocés? El señor tiene razón. El señor quiere probar las especialidades locales, ¿verdad? Claro, claro que quiero probarlas. Déjeme hacer a mí, señor. Le he pedido pequeño pisco labis. ¿Quiere también pequeño entremés? No, no, mejor... no. Thank you.
Tampaknya pada masa ini bagus yang menjalankan kerjanya. Waipuba. ¿Qué es esto? Arroz con pulgas. ¿Eh? Está muy rico, señor. Mire esto, cangrejo borracho. Ajá. Pero está vivo. Cangrejo siempre vivo para abrir el apetito. Bueno. Estofado de gato a la tonquinesa. Sabroso, muy sabroso, mucho. Sí. Pescado asado a la pequinesa con relleno de sapos y saltamontes. Oh. Apetitoso, muy apetitoso. Cámbalos cocidos a limón y para terminar, aleta de tiburón con algas y guindillas. Bueno. Sí, ya veo. Sí, bueno, muy bueno. Empezaré por los cámbalos al limón, que tienen muy buenas... ¡Oh, los cámbalos no se comen al principio! ¡Demasiado sabrosos! Esto sí, tiburón con guindilla, sabor bueno, delicado. Bueno, seguiré su consejo, empecemos. Bueno, ¿verdad? Un poco picante. Astile y sople. Excelente, soberbio. Discúlpeme, señor, pero ¿usted quién es? Verá, señor, yo soy un ufrián. Usted que lee hermosa muchacha china, ¿verdad? ¿Y quién me asegura que no eres un ladrón en vez de un rufián? No me conviene. Gana más un rufián que un ladrón. Eso es verdad. ¿Y dónde está esa hermosa jovencita? Venga conmigo. Está ahí dentro. Uh-huh. Ahora la vela. Mételo en el primer barco que salga rumbo a Australia. Te recomiendo que lo trates con todos los miramientos. Es un noble escocés, Lord Anthony Welker. Muy bien, señor Yáñez. Déjeme adivinar, Lord Welker. Escuela primaria en Eton. Naturalmente. Lo mismo que yo. Y secundaria en Oxford. Es obvio. Miembro del Real Club de Regatas. Muy cierto. Y regimiento de la Guardia, imagino. Regimiento de fusileros escoceses. Mis disculpas. Una taza de té. Con mucho gusto. Aprecio un sabor ahumado. Es una mezcla muy acertada, con 2/3 de picou. Tiene fuerza. Celebro mucho que le guste. Con que este es su primer viaje a Oriente y ha venido para comprar té, ¿no es así? Digamos para hacer dinero, es mi deporte favorito. Un deporte que comparto y que respeto. ¿Podría verlo? Por supuesto. Venga. Aquí está, lo mejor de nuestro té. Una cosecha estupenda. Los años 42, 48 y 50 fueron aún mejores. ¿El precio? 6 peniques la onza. ¿Transporte? A mi cargo, naturalmente. ¿Riesgo? Bueno, esto acostumbra a irse... ¿A cargo de la compañía? Depende de cuánto compre. Digamos todo, ¿cuánto hay? Oh, la cosecha entera ha sido un año extraordinario. Bueno, sobre ese particular decidiremos más tarde.
Entre tanto, aquí están mis cartas de crédito y un adelanto a cuenta del negocio. Con esto puede comprar casi 10 cosechas. Es que me interesan más cosas. Perlas, especias, tabaco o cualquier mercancía. Póngalo en la caja fuerte y prepare un recibo. Mariana, ¿te molestaría concederme unos minutos, querida? Ve poniendo la ropa en el baúl grande, en el verde. Para hacer las maletas, espérame. Oh, no llores, Menoa. No me hagas las cosas aún más difíciles. Tenemos un huésped, Lord Anthony Welker. ¿No tiene miedo a los ladrones, Lord Geelong? Estas ventanas están a ras de tierra y dan directamente al jardín. Soy hombre de negocios y además escocés, y sé que se necesita mucha prudencia para que no nos roben nuestros tesoros. Mis tesoros los guardo en la caja fuerte de la compañía. Le presento a mi sobrina Mariana, Lord Anthony Welker. Oh, ¿también a esta hermosa joven la guarda en una caja fuerte? Ah, no son necesarias tantas precauciones. Además, salgo para Inglaterra por la mañana. En este caso también yo partiré. Después de haberla visto, Malasia me parecería un desierto sin usted. Y además, este país tiene costumbres demasiado extrañas. Te dan de comer estofado de gato y en vez de jerez o whisky tienes que beber licores infernales. Malasia es maravillosa a pesar de todo. ¿Lo cree así, Lady Mariana? Ayer tomé una de esas bebidas y caí de cabeza al río como muerto. Por suerte no estaba muerto, de verdad. Un amigo mío consiguió pescarme. Me desperté al cabo de 3 horas. 3 horas muerto. Una extraña aventura. Increíble. Pero Malasia es el país de las aventuras increíbles. Si le gusta tanto, no sé por qué se marcha. Yo soy quien ha insistido para que se vaya. Mi tío piensa que yo debería... Este clima no es el más adecuado para su salud. Entonces le aconsejo que viaje en el Almirante Pimbau. Es un magnífico barco. Ya tengo pasaje en el King Henry. Buena nave. Sale mañana por la tarde de Sarawak, ¿no? No. Por la mañana del Puerto Victoria, a las 12. Perfecto. Qué poco inspirado, Lord Welker. No ha adivinado ni una. ¿Qué es eso? ¿Un ejército? La escolta de Sir James Brooke, el rajá de Sarawak. También él es mi huésped esta noche, por lo tanto, discúlpeme, tengo que recibirle. Ah, querida, va a venir Sir William. Mañana por la mañana, con sus cipayos, te escoltará hasta el puerto. Por el viaje de Lady Mariana, que sea muy feliz y que nuestro afecto la acompañe y la defienda de las tempestades. Y de los piratas. También yo quiero proponer un brindis por nuestra patria, por la querida y vieja Inglaterra que todos esperamos volver a ver pronto, si la niebla lo permite. Me uno a su brindis por patriotismo, Lord Anthony, pero no creo ni una palabra de lo que ha dicho. ¿Cómo, Sir James? Usted no siente ninguna nostalgia de Inglaterra. Lo leo fácilmente en su cara. El suyo es el rostro de un hombre que ha vivido en otras partes del mundo casi toda su vida, como yo en esta. Somos dos británicos que bajo el sol de los trópicos han adquirido un sabor oriental. Y le voy a decir más. Si regresáramos a Inglaterra, seríamos dos peces fuera del agua. Quizá usted no me crea, Sir James, pero... Si vine a Malasia fue también porque sentía una profunda curiosidad por conocerle. En Inglaterra no se habla de otra cosa que del rajá blanco de Sarawak. Es fácil imaginar los chismes que de mí se cuentan en los elegantes salones de Londres. La eterna hipocresía anglosajona. Se critica siempre aquello que nos es más útil. Digamos que la hipocresía es nuestro defecto nacional, ¿no creen? Sí, un defecto al cual es usted inmune. A mí me gusta hablar claro, incluso cuando las circunstancias no lo permiten. Pero, sinceramente le digo, Sir James, que estoy contento de encontrarme aquí y de haberle conocido personalmente. Por Sir James. Tak boleh, dia tidak makan. Sekarang kita dalam, dalam London.
Baila, se va a quitar tu compañero. Voy a hacerlo. Milord, un sargento de cipayos pregunta por el coronel Fitzgerald. Dice que sus hombres han tenido un encuentro con los piratas. ¿Dónde los habéis apresado? En una cueva, a 2 millas de aquí, señor. Volvíamos del servicio de patrulla por el camino de Puerto Victoria. Oímos cómo ladraban los perros y nos acercamos. ¿Perros? Encontramos a media docena, todos atados a una misma cuerda. Los habíamos hecho prisioneros. Y ya les teníamos afecto. Quiero saber qué harán con los perros. Sobre todo con esa fiera, diantre. Apenas nos descubrieron, azuzaron a los perros. Y después nos atacaron como diablos. Nos han matado a 4 hombres y herido a más de 12. Deben ser los mismos perros que lanzamos nosotros sobre el rastro de Sandokán cuando raptó a mi sobrina. Es posible, aquellos no volvieron. Sean ellos o no, debieron impedir que estos 3 embarcaran. A menos que hayan desembarcado de nuevo para intentar el rapto por segunda vez. No lo creo. Además, Sandokán ha muerto. Sí, ha muerto. Su cuerpo reposa ahora en el fondo del mar. ¿Cómo ha muerto? Le apresamos, pero se suicidó con el veneno que llevaba oculto en su anillo. Tú eres James Brooke, el rajá blanco de Saraqua, ¿verdad? Sí. Tienes fama de ser despiadado, pero no de rebajarte a mentir. Si el tigre de Malasia ha muerto, Yáñez le vengará. Una nueva leyenda para sustituir a la antigua. ¿Por qué no llamáis a Yáñez para que venga a libertaros? Llamaoslos. Vamos. Me alegra mucho, coronel, que haya decidido escoltar a mi sobrina hasta el puerto mañana. Es inaudito. ¿Quién va a querer hacer daño a una joven como Lady Mariana? Los piratas han jurado raptarla. ¿Acaso le deba una explicación, milord? Yo no meto nunca las narices en los asuntos de los demás, pero no me gustaría que los piratas se equivocasen y me raptaran a mí. Ya está bien. Me entra sueño con ese silbido. A mí, en cambio, me desvela. ¿Qué sucede? No lo sé. Ya ha vuelto a silbar. Se habrá parado para tomar aliento. Voy a acercarme hasta la explanada. Está bien.
¡Corre, señor! No hay nada que hacer. Da la alarma. ¡Alarma! ¡Alarma! Reúne a todos los hombres. Ha sido en nuestras propias narices. Un buen golpe. ¿Qué ha pasado? Alguien ha liberado a los tres prisioneros. Está usted sangrando. Tiene que curarse. ¿Doctor Kirby? ¿Cómo se ha hecho esta herida? Por culpa de esos arbustos. Tienen espinas. ¡Vosotros, a la cabeza de la columna! Rezaré para que tu camino sea corto y para que la felicidad te espere. Pero hay algo que no podrás negarme. El derecho de que como amiga llore con tristeza nuestra separación. ¿Es una poesía malaya? O tal vez mía. ¿Quién sabe? Hasta la vista, Lord Anthony. Mis saludos a nuestra isla. Usted que podrá dárselos. No veo la hora de llegar. Tal vez no sea un viaje muy tranquilo, pero interesante, seguro. Estoy dispuesta. ¡En marcha! Cuando vuelva a Inglaterra, iré a buscarla. Actualmente, mi misión en Malasia casi ha terminado. Estoy seguro de que en Londres encontrará calma y serenidad para pensar en mi proposición. ¿No podrá reprocharme por no darle el tiempo que pidió? El tiempo no lo es todo. ¿No crees, Sir William? Sin embargo, pienso que lo mejor para usted es marcharse y olvidar Malasia. ¿Olvidar Malasia?
Eso no es posible. Perdone un momento. Ayer usted me dedicó un brindis. Ahora me toca a mí. La verdad es que no tengo costumbre de beber por la mañana. Oh, podría ofenderme, Lord... Welker. Ah, sí. Lord Anthony Welker. Está bien. Si va a ofenderse... A su salud, Sir James. Lamento decirle que este licor es sencillamente pésimo. ¿Usted no bebe? Verá, Sir Anthony, los largos años vividos aquí me han enseñado muchas cosas. ¿Cuáles? Me refiero a los misterios de Oriente, si me perdona la banalidad de la expresión. Por ejemplo, tengo curiosidad por saber algo más de usted. Esto le explicará lo de este licor. Es Yuma. Oh. ¿De qué está hecho? No lo sé. Es un secreto de los dayacos. Pero sí sé que una corta dosis tiene el poder de anular la voluntad y la conciencia de cualquier hombre. Y una dosis excesiva mata en poquísimos minutos. Ah, exactamente. Y créame, espero no haberme equivocado. Porque lo que ahora quiero no es su muerte, sino saber el motivo de su presencia aquí. Y de esta suplantación, señor Yáñez de Gomera. Yáñez de Gomera. Es sin duda un hermoso nombre. Suena mejor que el de Lord Welker. Sencillamente porque es el suyo verdadero. Cuando vi aquella herida en su mano ayer noche, comprendí que había sido usted quien liberó a los piratas. Bravo, bravísimo. ¿Y por qué no me ha encarcelado? Porque sé que tiene un objetivo y no acabo de comprender cuál es. ¿Por qué ha venido a La Buan? Justamente aquí, a casa de Mariana, ahora que Sandokan ha muerto. Sandokan muerto. Deme lumbre, James. Sandokan no ha muerto. Yo he tomado Yuma. Y él tomó una droga que le hizo parecer muerto algunas horas. Ustedes lo echaron al mar. Y yo, que lo seguía con mi trajo, lo pesqué como un pececito. Los misterios de Oriente, que cada vez es más misterioso. ¿Dónde está ahora Sandokan? ¿Dónde está Sandokan? Vamos, habla. Tienes que hablar. ¿Dónde está Sandokan? Estoy seguro de que le sentará bien una taza de té. Es lo mejor para aclarar las ideas. Gracias, es un té muy bueno. No puedo decir lo mismo de su Yuma. A propósito, quiero que sepa que me alegro de no haber equivocado la dosis y de que se haya restablecido tan pronto. También yo quiero que sepa una cosa. Mi desvanecimiento ha sido pura ficción y una prueba de valor, debe reconocerlo. Y un modo muy astuto de evadir las respuestas. Pero lo más importante es que ahora estemos sentados aquí, discutiendo con calma la situación delante de una taza de té. O debo decir que estamos tratando de un negocio. Me gusta tratar de cualquier cosa delante de una taza de té. Mire, señor de Gomera, en todos los negocios hay una demanda y una oferta. Mi demanda ya la conoce. ¿Dónde está Sandokan? ¿Por qué se ha hecho usted pasar por Lord Welker? Y porque ha venido a casa de Lady Mariana. Y en lo que respecta a la oferta, pues le confieso, señor Yáñez, haber tenido grandes dudas. Sé que hay pocos hombres como usted en esta parte del mundo. Y si yo desaparezco, modestia aparte, tal vez no quede otro. Oh, ya veo que se da perfecta cuenta de lo que le espera. Supongo que sus proyectos sobre mi porvenir serán los de entregarme a sus dayacos cortadores de cabezas. Por favor, nunca haría semejante cosa con usted. Yo diría... Una cuerda con un hermoso nudo corredizo bien enjabonado.
Agradezco mucho su delicadeza. Ah, tengo una gran opinión de usted, señor Yáñez de Gomera. Y la oferta que le hago es muy distinta. Le propongo a usted que venga conmigo, no a mi servicio, sino a mi lado, como lugarteniente. Una oferta más que lisonjera. Podría llegar a ser muy rico, supongo. Muy poderoso. Sé que eso no le interesa. Cada hombre tiene un precio y he tenido que pensar mucho para saber cuál es el suyo. ¿Qué le unía a Sandokán? No era la riqueza, usted ya es rico. No era el poder, usted es noble. Y en Europa la nobleza todavía es poder. Ni la aventura, usted ya las ha tenido en África, en América, en China. Sé todo, créalo, o casi todo de lo que usted ha hecho durante los largos años que recorre el mundo. Y al fin he descubierto de qué se trata. El gusto innato del juego por el juego. Naturalmente dando a esta expresión su significado más noble. Es decir, la acción sin otro objetivo que el de procurarse placer, diversión. Para otro como usted, para cualquier otro vástago de una noble familia portuguesa, jugar a los piratas hubiera sido solo una excitante experiencia. Para usted, en cambio, ha sido una extraordinaria emoción intelectual que se ha repetido cada vez que utilizaba un nuevo disfraz para sus burlas. Y esto no por afán de aventuras, sino por el simple placer de vivir bajo la piel de otro. Y más aún tratándose de personas que hasta hace poco eran sus más encarnizados enemigos. ¿Hay juego más sutil que el de representar el papel de enemigo? Usted se ha divertido luchando al lado de Sandokán. Luche ahora para mí. No le daré un cargo oficial, un cometido preciso. Me ayudará, trabajará para mí. Le garantizo emoción y efectos teatrales. No lo dudo. No se puede decir que le falte sentido del espectáculo. Pero me ha comprendido solo a medias. ¿Sabe cómo conocí a Sandokán? Había tomado pasaje en un barco que venía de Goa cargado con mercancías generales. En el viaje anterior había transportado esclavos africanos. Alternaba sus cargamentos con esclavos y mercancías. Durante el viaje la nave fue atacada por los piratas malayos. Hubo un abordaje. Aquellos piratas, inferiores en número y también en armas, hombres que yo había visto hasta entonces sometidos, prácticamente esclavos aquí y en Oriente, se batían con una furia y un coraje increíbles. De repente vi que el capitán portugués apuntaba su pistola contra la sien de un pirata caído. Yo también iba pistola en mano y disparé. Le volé la cabeza al capitán. El pirata era Sandokán. En aquel momento, con el dedo en el gatillo, yo elegí. Había tenido en mis manos dos vidas. Por un instante yo había sido su destino y también el mío. Y elegí para siempre. Solo en un punto tiene usted razón. Tipos como nosotros hay muy pocos y es una lástima desaprovecharlos. También yo quiero hacerle una oferta. Sea usted mi lugarteniente. ¿Qué? Veo que le gusta jugar también con su vida. Pero el juego ha terminado. Sin querer ha contestado a mi pregunta. Yo sé dónde está Sandokán ahora. Necesitaba usted informar a Lady Mariana de que él está vivo. Por eso está aquí. Una prueba de amistad y una emoción más. Sin duda Sandokán ha venido aquí en busca de Mariana y acaso no ande lejos del puerto. Pero yo también estaré allí esperándole. Y veremos lo que pasa. ¡Capitán! Tres escuadrones dispuestos para marchar. A usted, teniente, le hago responsable del prisionero. Volveré con Sandokán encadenado. Si no he vuelto a la puesta del sol, ahórquenle. Si hubiera un dios de los piratas, yo le rogaría ayuda a Sandokán. El
Señor Yáñez, allí veo algo que se mueve. Timón a estribor, vamos a averiguar qué es. Es un hombre, señor Yáñez. ¿Vivo? Seguro que sí. Nada con todas sus fuerzas. ¿Le conoces? No, no se le ve la cara, pero es un hombre muy robusto. Veremos si sale entero con los tiburones que hay por aquí. Déjame eso. Pero sí es. Sí, es Sandokan. Vamos a buscarlo. ¡Aferrad las velas! ¡Vamos, rápido! ¿Qué pasa? Vamos a buscar a Sandokan. En mi país, querido hermano, a eso le llamamos suerte. ¡Todo a estribor! ¡Todo a estribor! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Y esta es la famosa cortesía china? ¿La expresión de una civilización milenaria? ¿De una cultura que se vanagloria de ser la más antigua del mundo? Yo digo que es una afrenta, una indignidad, la negación de un principio sagrado que practican hasta las más salvajes tribus africanas, la hospitalidad. Animal, tú no sabes quién soy yo. Soy Lord Anthony Welker. ¿Qué has dicho que es esto? Los Bill inglés, señor. ¿Y cómo te atreves a servir el pésimo rosbif inglés a un escocés? El señor tiene razón. El señor quiere probar las especialidades locales, ¿verdad? Claro, claro que quiero probarlas. Déjeme hacerla a mí, señor. Le he pedido pequeño pisco labis. ¿Quiere también pequeño entremés? No, no, mejor... no. ¿Qué es esto? Arroz con pulgas. Está muy rico, señor. Mire esto, cangrejo borracho. Pero está vivo. Cangrejo siempre vivo para abrir el apetito. Bueno, bueno. Estofado de gato a la tonquinesa. Sabroso, muy sabroso, mucho. Sí, sí. Pescado asado a la pequinesa con relleno de sapos y saltamontes. Apetitoso, muy apetitoso. Cámbalos cocidos a limón y para terminar, aleta de tiburón con algas y guindillas. Bueno, 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 bueno. Sí, ya veo, ya veo. Sí, 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 bueno, bueno, muy bueno. Empezaré por los cámbalos al limón, que tienen muy buenas. ¡Oh, los cámbalos no se comen al principio! Demasiado sabrosos. Esto sí, tiburón con guindilla, sabor bueno, delicado. Bueno, seguiré su consejo, empecemos. Bueno, 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 ¿verdad? Un poco picante. Aspile y sople, aspile y sople.
Excelente, soberbio. Discúlpeme, señor, pero ¿usted quién es? Verá, señor, yo soy un rufián. Usted que lee hermosa muchacha china, ¿verdad? ¿Y quién me asegura que no eres un ladrón en vez de un rufián? No me conviene. Gana más un rufián que un ladrón. Eso es verdad. ¿Y dónde está esa hermosa jovencita? Venga, venga. Venga conmigo. Está ahí dentro. Uh-huh. Ahora la verá. Mételo en el primer barco que salga rumbo a Australia. Te recomiendo que lo trates con todos los miramientos. Es un noble escocés, Lord Anthony Welker. Muy bien, señor Yáñez. Déjeme adivinar, Lord Welker. Escuela primaria en Eton. Naturalmente. Lo mismo que yo. Y secundaria en Oxford. Es obvio. Miembro del Real Club de Regatas. Muy cierto. Y regimiento de la Guardia, imagino. Regimiento de fusileros escoceses. Mis disculpas. ¿Una taza de té? Con mucho gusto. Aprecio un sabor ahumado. Es una mezcla muy acertada, con dos tercios de picou. Tiene fuerza. Celebro mucho que le guste. Con que este es su primer viaje a Oriente y ha venido para comprar té, ¿no es así? Digamos para hacer dinero, es mi deporte favorito. Un deporte que comparto y que respeto. ¿Podría verlo? Por supuesto. Venga. Aquí está, lo mejor de nuestro té. Una cosecha estupenda. Sandokan! Sandokan!
Quieto. Puedes irte. Creí que me rendía a los ingleses. No a ti, Brooke. De haberlo sabido, me habría matado. Me alegro, entonces. Prefiero tenerte vivo. No estaba seguro de poder apresarte. ¿Quién sabe? Quizá te supervaloraba. Quizá el hombre a quien creía combatir en realidad no existe. Solo existe tu leyenda. Y no se puede combatir una leyenda. Es luchar contra un fantasma. Pero se ha terminado. Voy a hacer que te ahorquen en la Plaza Mayor de Sarawak. Así la gente irá a verte y dirá: ¿es este el famoso Sandokan? ¿El terrible tigre de Malasia? No era más que un rebelde y ha tenido el fin que merecía. Y contigo acabará tu leyenda. James Brooke, no podrás ahorcar a toda Malasia. Cualquier muchacho de cualquier aldea puede convertirse en otro Sandokan. De momento me basta con haber apresado a este Sandokan. Amigo mío, tu muerte quitará a los malayos el deseo de rebelarse, al menos por algún tiempo. Si crees en un dios, piensa en él en tu última hora. Ahora comprendo. Se ha rendido para salvarla a usted. Le debo mi victoria. Usted ha conseguido lo que yo nunca pude conseguir. Sin embargo, para salvar su reputación, Lady Mariana, la versión oficial será que fue usted raptada. Si lo que pretendía era humillarme, Sir James, lo ha conseguido. No me lo debe a mí, sino a quien ha querido llevarla por un camino lleno de sangre, muerte y destrucción. Yo también elegí ese camino, pero lo recorro solo. Lo elegí a sabiendas de lo mucho que renunciaba. Tal vez renunciaba a lo que usted nunca sería capaz de hacer. Amar y ser amado. Dentro de unas horas estaremos en Nahuatl. Haré que la escolten hasta la residencia de su tío. ¿Y Sandokan? Será ahorcado. Sabía perfectamente lo que le esperaba cuando decidió rendirse. Ha sido él quien ha elegido, no yo. Quiero verle por última vez. No puede negármelo. Está bien, daré órdenes para que la conduzcan junto a él. Sandokan. Te rendiste por mí. No debiste hacerlo. No debiste. Estás viva. Es lo único que importa. Yo te seguiré, ocurra lo que ocurra. Todavía no estamos perdidos. Tengo un plan. Escúchame. En mi anillo hay una droga. Es una droga que da un sueño idéntico a la muerte. Durante 3 horas, ni un minuto más, parecerá que el corazón está parado, que la sangre no circula, que el cuerpo es de hielo. No. Voy a tomarme esta droga. No. Consigue que me sepulten en el mar. No demasiado tarde porque me despertaría en el barco, ni demasiado pronto porque me ahogaría. No. Es la señal del cambio de la guardia. Dentro de 3 horas saldrá el sol y deben arrojarme al mar. Será el momento justo. Iré a buscarte donde estés. Nadie nos separará. ¡No! ¡Sandokan!
tocan. Llama al médico, pronto. Amor mío, ¿por qué lo has hecho? Abre los tipos. Demasiado tarde. Se ha dado muerte. Está muerto. Capitán, le agradezco que haya accedido a mi ruego. El hombre que muere en un barco tiene derecho a ser sepultado en el mar. No me dé las gracias por ello. Voy a hacerle otra súplica. Quiero velarlo hasta la salida del sol. No, Lady Mariana. El cuerpo de Sandokan será desembarcado en Sarawak y ahorcado en la Plaza Mayor. Pero ese hombre está muerto. Debe ser ahorcado igualmente. Ocúpese de todo y ordene que se dé a los marineros doble ración de ron. No. Prometí a Lady Mariana que sería sepultado en el mar. Usted ha sido puesto a mi disposición por el gobierno de su majestad y obedecerá mis órdenes. Tengo la impresión de que usted olvida que soy el comandante de esta nave. A bordo solo yo puedo dar órdenes. El cuerpo será sepultado en el mar. Y en mi barco, señor, no se da ron para celebrar la muerte de un hombre. Capitán, hay algo que usted no comprende. No se trata de la muerte de un hombre, sino del fin de todo aquello que representa. Por eso haré ahorcar el cadáver. Si yo hubiera podido acabar con la leyenda de Sandokan sin matarle, lo habría hecho. Ese cadáver debe ser ahorcado. De lo contrario, todo habrá sido inútil. No soy yo quien lo quiere. Es Inglaterra. ¿De qué Inglaterra habla, Sir James? Desde luego no de la mía. Mi Inglaterra es ley, orden, sacrificio, pero también dignidad y respeto por el hombre, aunque sea enemigo. Eso es lo que me han enseñado. Con esos principios, ¿cree que es posible crear un imperio? Escúcheme. Si la población indígena no ve el cadáver del tigre de Malasia, no creerá nunca en su muerte y la leyenda continuará. Lo siento mucho, pero ya he dado mi palabra a Lady Mariana. Bien, por esta vez, su Inglaterra vence. Tomás, se lo ruego. ¡Presente! ¡Armas! ¡Fuego! ¡Al mar!
Thank you.